Muy buenas a todos y bienvenidos hoy aquí al episodio 5 de Brutal Doom, sí, de C-Doom 64, que ya tenía ganas yo de grabar esto. Y bueno, vamos a intentar matar a los que podamos por estas zonas. Parece que aquí no hay nadie, tío, ¿no? No, parece que aquí no hay nadie. Nunca uso esta, tío, nunca uso esta. ¿Será porque el ruido molesto que hace? Porque aquí hace un efecto de plasma. Sí, aquí hace un ruidillo algo molesto. Mira, mira. Oh, mira, hay aquí enemigos. Oh, esto es un... Sí, esto es un Hill Knight. Pensé que era otro enemigo. Ahí, voy a matar a este. ¡Wow! Vale. Vale, pues vamos a matar a este. Es la primera vez que me siento raro con la Super Shotgun aquí. Pero bueno, como va inspirado en el Doom de PlayStation, pues no pasa nada. ¡Wow! No sé cómo evité eso, pero oye, lo evité y desde la parte de atrás, ¿eh? Vale, este nivel es muy mítico. Demasiado mítico. Es el episodio 1, mapa 7 de Doom 1. Vale, esto creo que no se consideraba secreto aquí, ¿no? No, aquí no se considera secreto. En el original parece que sí. Pero es el original, a ver. Son diferentes niveles, son diferentes... Hostia, hay aquí... Vale, no sé por qué me dieron esto. No lo necesitaba. La invulnerabilidad. Para nada, ¿eh? Pero bueno, ahora lo que puedo hacer es esto, mira. Porque no me van a hacer nada. Ahorrar balas. Todos con... ¡Wow! Ahí está. A ver, ahora sí puedo hacerlo todo así. Ahí. Venga. Perfecto, todo... los maté a todos con... ¡What the fuck! Ahí está. Ah, pero esta tiene la versión de Play 1. Y no la versión de Doom 64. Normal. Oh, mira. Quieto. Vale. Vale, pues nos vamos. Por ahora no tengo llave roja, así que no puedo hacer nada aquí. Excepto que resignarme y volver atrás. Así que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántos tengo ya? 57, joder. Caray. Mira, hay allí gente. Hay allí gente, tenemos que ir allá. Oh, mira, plasma. No, ya tengo 2 veces de plasma, tío. Increíble. Increíble, voy muy bien, aquí. Sí, voy bastante bien aquí, eh. Vale, aquí no hay nadie. Oh, mira, están aquí, ahí está. A este nivel está un poco cambiado. Un poquito solo. Un poquitillo, pero bueno. Esto se pasa, ¿eh? Esto se pasa. Aparte está lloviendo fuera, tío. O sea, qué mítico, Dios. Mataos. Ahí. Venga, mataos. ¡Dios! Batalla campal. Ahí, mira cuántos hay. Venga. Tengo que matar a la mierda esa. Sí, que se llama varón. Vale. Ahí, estoy por tirar una granada de estas, la verdad. Mira. Ahí está. Vale. Ahí. Joder, está todo petado de demonios, ¿eh? Ahí está, vale. Pues nada, hay que tirar de esta. ¿Para qué voy a ahorrar tanta munición, tío? O sea, ¿para eso que me quedo a jugar Pokémon y no Doom, claro? Ahí. Vale, pues tenemos aquí a un intruso. Intrusillo, ¿dónde estás? Ahí estás, hombre. ¿Veis? ¡Qué fácil! Bueno, fácil... Casi me gastaron un montón de balas, ¿no? ¿Cuántas balas me gastaron? ¡Buah! ¡80 balas me gastaron, ¿eh? Cuidado. A ver, aquí no hay nadie más. No hay nadie más, ¿no? Vale, necesito llave roja que debe estar por aquí. Vale, esto está limpio. Esto también debe estar limpio. Pero necesito llave amarilla también. O sea, no tengo... Ah, no, la llave amarilla sí la tengo. ¿What? Un Mancubus ahí. Esos son de Doom 2. En el Doom 1 no estaban. No. Vale, muerto. Pero nada, son Mancubus, ¿sabes? No es un Cyber Demon. Sí, ahí. Bueno, voy a tirarle ahí. ¡Wow! ¿Qué coño? Quiero dispararle ahí. Ahí, y dispararle allí. Ahí está. Quiero matarlos así, o sea, como en los viejos tiempos, chaval. Como en los viejos tiempos. Ahí está. Vale. Estos son los niveles que me molan ahora grabar. Porque coinciden muy bien con el clima que hay afuera, así que vamos... a grabarlos. Voy a matar a esta así.
Aquí va a haber uno dentro, así que... Hay uno, claro que sí. Joder. Y aquí que hay una llave roja, claro que sí. Vale. Yo aquí voy a pillar el plasma, no me fío un pelo. Va a haber muchos enemigos, ¿verdad? Hostia, pues no. Hostia, no hay nada. Entonces, ¿qué coño es ese ruido, tío? No, pues... No hay ni Dios. Ah, sí, un... Vale, aquí en el original había un caco. Aquí parece que hay un... ¿cómo se llama este? Vale, pues están todos muertos. O sea, aquí parece que había un demonio... ¿Cómo es este? Un Pen Elemental, coño, no me sale. La Torre de Babel. Oh, Dios mío. La Torre de Babel. ¿Qué música tiene? Espera un momento. A ver. Espera. Oh, qué música más rara, chaval. Vale, pues... Vale, tenemos una música un poco... ¡El peluznante, madre mía! ¿Quién coño está ahí? ¡What the fuck! ¡Wow! Oh, mira. A ver, Doom 64 para todos ustedes. Ahí, vamos a matar a ese cabronazo. Pero antes quiero matar a estas. Ahí está. Mira aquí cuántos misiles hay. Creo que me llegan, pero... Quiero exterminar antes a estos para... Moverme fácil por el nivel. Sí. No, parece que no hay nadie más, o sí. Lo escucho cerca, al cabrón. No me fío un pelo. Oh, mira, está ahí. Ya creo que es el último. ¡No, no me cago en todo, tío! ¡Corre! ¡Corre, acelera! No, así un corre menos. Bueno. Ahí está. Vale. Viene ahí, Vale, vamos a hacer un save. Que los jefes finales no me fío yo un pelo, Los jefes finales no me fío yo un pelo. ¿Dónde está? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí. Madre mía. No tengo otro cañón. Ah, sí tengo este. El de toda la vida, coño. El de toda la vida, joder. Joder, tío. Pero tengo... Ah, tengo esta. También. Pero... Y el... Sí, ahí está. Esta también me gusta. Ah, vale. Esta también es buena, ¿eh? Sí. También es muy buena. Vale, ahora ya no hay enemigos. Acabó la música. Creo que se abriría... Ah, se abría algo, pero no me acuerdo el qué. Pero no sé dónde. Ah, aquí, es cierto. Vale, tenemos todo aquí. Y el final. Perfecto, va. Dos niveles ya, madre mía. Halls of David. Esto es un mítico nivel también, Esto ya es de Ultimate Doom. Mira, qué fácil es vencerlos con esta arma, tío. Pero no tiene gracia si son armas muy potentes, tío. Quiero también que sea un poco interesante, ¿no? Joba, este nivel me encantaba, tío. Madre mía, qué nivel más mítico. Ahí. Vale. Ahí estamos. Perfecto, ahí está. 4. Vamos a pillar la número 4. Vale, ahora volví a matar a todos así porque quiero jugar un poco. Quiero aprender bien con todas las armas, Este guard me va a hacer para aprender muchísimo. Y eso es, queremos hoy, ¿no? Aprender. Vale, ya. Es que están todas las armas originales, pero sería más bien para multiplayer. Para quien entre, pues, pillar esa arma. Porque hay algunas armas que ya las llevas de... Pues oye, de tal. Mira, voy a despertarlos aquí. Nah, no pude despertar a nadie. Aquí sí que pude despertar a alguien. Vale. Ya no hay más. Ah, aquí hay otro. Vale. ¿Ya no hay más? Sí. Aquí está. A los que quiero matar. Vale. Nah, los mato fácil, Hala. Oh, quieto, había otro aquí. Vale, hay muchos por aquí, Hay muchos sueltos.
What the fuck, tío. Dios, qué susto, ¿no? Vale. Vale, hay más enemigos. ¿Qué coño? Vale, ahora hay que tirar de esta ya, ¿eh? Fuera. Sí, pero nada. Vamos a acabar. Este nivel, este guate es bastante interesante, ¿eh? Bastante, bastantito. Porque tiene un montón de cosas que yo no sabía. O sea, muchas cosas nuevas. Necesito unas gafas. No tengo las gafas ni nada. No. ¿Qué es esto? Va, no sé, no sé. Parece que aumenta el poder o algo. No sé qué es. A ver. No, no sé qué hace eso. No sé qué hace eso. Si alguien me lo dice... No, si alguien me lo dice, lo agradeceré mucho. Amigos, sí. A ver. Hay muchos objetos, demasiados. Ahí, vale. Sí, hay muchos enemigos y muchos objetos, pero bueno. Son muy fáciles los objetos aquí de obtener. Porque ya ves que todos sueltan algo, dropean algo y pues tienes otro objeto más. Vale, pues bien. Episodio 5 de Doom 64 DC. Sí. Ahí está. Pues aquí no hay nada tampoco. Aquí sí que hay algo. Espera, 4. Ahí está. La 4 es la ametralladora siempre. Al menos si lo tienes configurado así. Yo lo tengo configurado así. Los controles míticos. ¿No veis que hay un número en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Esas son las armas. Sí, ¿no ves? La 2 es la pistola. La 3 es las shotguns. Las dos shotguns. La 3 es la ametralladora. Todas las ametralladoras. La 5 son los lanzacohetes. Y la 6 son los plasmas. Y la séptima son los BFGs. Que por ahora solo tengo el BFG 10K y no el BFG 9000. A mí el 9000 es interesante y el 10K es el chetado. A ver. Vale, pues está muy bien este nivel. Sí, la verdad está muy tranquilito el nivel. Aquí. Pensé que había un objeto. Un secreto, más bien. Objeto, lo dudo. Sí. Bah, por aquí no hay nada. No. Pues vamos a agachar eso. El HUD lo agachamos. Vale. Cuidado. Muy bien, muy fácil. Este guate es muy fácil, ¿eh? Pensé que era diferente. Voy a pillar esto, creo. Voy a empezar a matar a puñetazos, porque para dar un poco de emoción. Ahí está, porque mira, mira. Un poco de emoción, ¿no? Si no, nos aburrimos. Ahí. Ahí está. ¿No ves? Así va a dar un poco de emoción al tema. A ver, aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. Vale. No hay nada, ¿no? No hay nada. Vale, aquí sí que voy a pillar la esta. Ah, bueno. Hay un caco... Y tres Lost Souls. Ahí. Coño, me hiere una Lost Soul y no un caco. Increíble. Vale. Tengo que pillar una más. Una... Ahí está. Vale, perfecto. Pues tengo las tres llaves ya. Sí, tengo las tres llaves. Pero escucho enemigos. No sé si son los varones que había, que salían después. Uy, 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 uy. A mí no me fío mucho de estos cabrones, ¿eh? No me fío mucho de estos cabrones. Los tengo que matar con motosierra porque así ahorro munición, obviamente. Y quiero ahorrar munición, me cago en todo, morid. Ahí está. Voy a usar un de estos. Total, después se reinicia en el siguiente nivel, ¿qué más da? Vale. Venid aquí, ¿dónde estáis? Hay enemigos que no sé dónde están. Escucho dos enemigos. Lo escucho por aquí. ¿Estarán aquí? No. Vale, voy a guardar porque igual me dan una sorpresa y me quitan mucha vida.
Los escucho por aquí. Voy a... Ah, deben estar más adelante. No. Aquí. Tampoco. Todos están dentro. Pero voy a llamarlos. No sé, los escucho. Pero bien, ¿eh? Sí. Los estoy llamando y no hay manera, ¿eh? Pero parece que no salen. ¿Dónde estáis? ¡Mozos! No, aquí ya no los escucho. Los escucho por aquí. Pues por aquí. Ahí está. Ahí está. No, por aquí tampoco está. ¿De dónde los es? Escucho que vienen por algún lado cerca, pero no sé dónde exactamente. Ah, ya. Aquí tampoco. Sé que abren una puerta, pero... ¿Dónde coño está esa puerta, tío? Vale, a ver si encuentro por aquí. ¿Los encuentro por aquí? No sé, no creo que no, pero... Bueno, por buscar... Ahí está. Vale, pues... Pff, ni idea, macho. Ni pajolera idea. Ahora espero que no sea una salida falsa. No, vale, es la salida verdadera. Command Center. Más niveles de Ultimate Doom, tío. Son todos del Ultimate Doom hoy. Ahí está. Dios. Vale, aquí se abría algo. Aquí está. Dios, con estas armas son súper fáciles. Los niveles, tío. Son súper fáciles. Madre mía. Pero bueno, ¿qué más da? Oye, ¿qué más da? Esto es así. Es una mezcla entre Doom normal, Doom 64. ¿Y ahora cómo se sube, tío? Ah, por aquí. Ya me fastidiaba a mí. Fuera, hombre. Están todos inspirados en el Doom de PlayStation 1. Vale, los maté a todos, obviamente, tío. Toma cañonazos, ya me dirás tú. Ahí está. Vale. Cuidado. Muere. Puto. Vale. Vale, tengo que matar a este, pero nada. Cuidado, hombre, ¿dónde vas? Relájate, Antonio. Paso este nivel y ya, por hoy, creo que ya estaría bien, creo. Sí. Dios, qué guapo está este nivel, ¿eh? Vale, fuera, nivel fuera, ok. Y ahora aquí abrimos esto, que hay un montón de enemigos a que matar. Y ahora aquí otro secreto. Lo registramos, ahí está. Como ya tengo los ítems, pues me da igual la shotgun esta o la chaingun. ¿No ves? Todo fuera. Es muy fácil esto, ¿eh? O sea, estaba más difícil la total conversión de GZ Doom. Sí, los de este Watt es bastante sencilla. Vale, es muy fácil. Es demasiado fácil para mi gusto, tío, pero bueno. ¿No ves que es súper sencillo? La de GZ Doom era complicada, era de estas... Era de estas troles. Oh, mira, mira cuántos hay ahí. Doble kill y... Joder, cuánto dropean, mira. Cuántos objetos dropean, tío. Es increíble, tío. Vale, aquí hay un montón de pinkies, así que los voy a matar. Bueno, un montón, hay tres. No sé por qué coño es tan fácil este Watt, tío. ¿No ves? Solo tres, en el otro había siete o nueve. O así, enemigos ahí.
A ver, aquí había algo. Un secreto. Aquí había... No, aquí no había un secreto. Bueno, da igual. No. No, aquí no hay nada. Joder, qué mítico es este nivel. Aparte con la música original y todo. Madre mía. Y está emulado por el WAD de Doom 2, ¿eh? O sea, que lo hicieron desde cero esto, ¿eh? Cuidado. Vale, se abrió abajo. Abre la puerta si quieres, pero que yo os voy a matar a todos. Ahí. Vale. ¿Qué pasa, hombre? Venga, tú vas a morir porque quiero yo. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Así me gusta. Que trabajéis, que cooperéis en mataros todos. Joder, son tan fáciles, tío, que ya estoy casi en el final. O sea, increíble. Mira, ¿no veis? Otra vez. Casi en el final. Vale. Ahí. Vale. Dios, qué cosas, cuánta cosa de invisibilidad, ¿no? Mira. Ah, no, ¿qué es esto? No me deja ser invisible, ¿no? No sé. Mira, hay varios secretos, ¿eh? Que no vi. Hay un secreto allá. O varias zonas que no vi aún. ¡Oh! Esto es para correr más rápido. ¡Guau! ¡Wow, mola, ¿eh? Me ahorra tiempo. ¡No! Sí, me ahorra tiempo. Pero no sé cuánto durará. ¿Qué haces tú aquí? Vale. Cuidado. Secreto activado, 4 de 4. Pero queda... No queda nada, ¿no? No, no queda nada. Ah, sí, sí, queda un ítem allá. A ver si puedo llegar. Los secretos están todos. Pero quedan algunos ítems. Por ejemplo, por aquí. Sí, queda por aquí varios enemigos. Por el tema de que no los maté, porque pasé de largo. Vale. Ítems para mí. Pues muy épico el nivel, ¿eh? Muy, muy épico, sí señor. Muy épico. Vale, queda esta zona que no la visité tampoco. Aquí están los enemigos que faltan y ahora sí que nos piramos para casa. Joder, qué buen nivel, ¿eh? Sí, señor. Vale, voy a poner una de estas porque quiero llegar pronto. A ver, no hay nada que pillar, ¿no? Vale. Así aprovecho para ir rápido con esto. Yo creo que es verde porque te deslizas como la gelatina o algo así. Es, sabe Dios. Me parece gelatina. Me da super velocidad. ¿Sí? Tir. Aquí no hay nada. Ya no hay nada. Ya no hay ningún secreto más. La armadura la quiero. Y ahora sí, que aquí no hay secretos ninguno. Y nos piramos. Ahí está. Perfecto. Refinería. Oh, esto ya es de Doom 64, ¿eh? Así que, chavales, volvemos a Doom 64. Y nada, colegas, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente. Joder, esto sí que mola ya, ¿eh? Mapa 14, refinería. Joder, sí que mola, ¿eh? Estamos avanzando bastante. Así que nada, chicos, chao a todos.